canalizando tu energía actual y dando tu mensaje especial de los ángeles signo por signo, empezando por mi querido y amado signo de Acuario. ¿Cuál es el mensaje especial? No olvides adelantar el video, buscar tu signo zodiacal, dejarme un mensaje, ¿qué te ha parecido este video? Y recuerda que si necesitas ayuda, puedes escribirme al DM, escríbeme un mensaje, escríbeme un comentario, ¿listo? Veamos cuál es el mensaje y el consejo para ti. 000. Los ángeles piden su atención, Acuario. Abra los ojos, escuche y piense en todo lo que está sucediendo. Confía en su intuición y siga su guía sin demora. Enfóquese hacia adentro a través de la meditación y la oración. Para que eso que estás pidiendo se dé, Acuario, enfócate en la oración y sobre todo mira adentro de ti. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que está pasando ahorita mismo con los acuarianos? ¿Cuál es la energía y qué es lo que viene más adelante? Vamos a verlo precisamente en este momento. No olvides darle like para más contenido. Lecturas extensas en mi perfil. Mira, tú te has sentido un poco bloqueado últimamente, un poco agotado, un poco bloqueado. Sientes que de pronto no estás avanzando, que de pronto quieres un cambio drástico en tu vida. Todos los movimientos astrales que han habido en estos momentos te están generando estas sensaciones. Esto va a pasar una vez el sol se retire de Acuario. Las cosas van a empezar a mejorar para ti. Quiero que sepas que este es un año muy bueno, muy próspero y muy evolutivo. Es un año donde vas a quitarte una piel, quitarte una máscara, quitarte algo que no te dejaba avanzar y empezarás desde cero. Pero qué berraquera la que vas a tener, porque te va a ir maravilloso, te va a ir maravilloso. Aparece la carta del paje de espadas. Se acerca una conversación bastante pesada con alguien, pero es una conversación que yo siento que es necesaria para poder avanzar. Al final sale la carta del 6 de bastos. Siguiendo tu camino, serás liberado, liberada de las cargas, de las ataduras, de los momentos difíciles que no te permitían progresar. Y definitivamente yo siento que te van a dirigir a tu verdadero destino. ¿Sí? ¿Cuál es la energía próxima que viene para ti, mi querido Acuario? Veámoslo a continuación. No olvides escribir yo decreto, yo afirmo. Hecho está en los comentarios. 6 de oros con la parte energética a tu favor. Veo dinero, veo entradas económicas buenas. Usted está esperando un dinero, le va a llegar. Veo dinero multiplicado. Y veo que si usted le prestó dinero a alguien, se lo está pensando en devolver. La carta del 5 de espadas pudiera ahorita mismo estar mandándote a decir que perder a veces es ganar y que a veces es necesario perder para aprender. Mucho cuidado con inversiones que hagas porque las puedes perder. No se te recomienda hacer inversiones. Ten mucho cuidado con tu dinero. Recibes dinero, pero no des, no prestes, no ayudes. Quédate con ese dinero, por favor, no lo des. En cuanto al trabajo, la carta del 10 de copas, algo maravilloso, una reunión. Y vas a estar hablando cara a cara con una persona que se puede convertir en tu socio o se puede convertir en tu jefe. ¿Listo? Respecto al amor, la carta de los enamorados. ¡Wow! O sea, tu alma gemela hace presencia en tu vida y definitivamente la pasas de locura. Veo momentos gratos, divinos, espectaculares para ustedes. La carta de la fuerza representa, ojo, con querer tener el control sobre el otro. Trata de esas inseguridades empezar a sanarlas, porque la persona que vas a tener a tu lado o que ya tienes es alguien maravilloso, ¿no? Veo una construcción emocional. Y finalmente la carta de el sol. El sol es una carta muy bonita porque quiere decir que haces las paces con alguien con quien las cosas quizás habían terminado un poco mal, ¿listo? Ya sea casi algo, expareja, lo que sea, hay las paces, hay una reconciliación. Mensaje para ti final, la carta del 10 de copas. ¡Wow! ¡Wow! Definitivamente lo que viene para ti es una relación maravillosa, llena de mucho amor, paz, tranquilidad. Viene el compañero de tu vida a hacer presencia ahorita mismo. ¿Listo? Vámonos ahora con nuestro querido y amado signo de Tauro. ¿Qué dice para Tauro? No olvides adelantar el video hasta tu lugar donde esté tu signo zodiacal. Ahí está. Tauro, número 16. Usted tiene una mente curiosa que le permite descubrir verdades importantes. Tiene una habilidad especial para percibir los sentimientos de otras personas y sus ángeles piden compartir su conocimiento en beneficio de otros. Soy perceptivo, perceptiva. Me quieren decir que usted estará descubriendo grandes verdades y grandes cosas durante todos estos próximos días. Es importante que sea cuidadoso con lo que descubra y piense muy bien qué hacer con esa información. ¿Vale? Vamos a ver entonces cuál es la energía próxima para ti, mi querido Tauro.
La carta del 9 de espadas. Dejarte sobrepensar las cosas y enfocarse en el ahora sería primordial para mantener tu paz mental. La carta del 10 de bastos. Yo te siento muy cansado y agotado en una situación. Tú quieres soltar algo, pero ya te falta muy poco para llegar al final. Así que resiste, resiste, resiste que tú puedes, te mandan a decir los ángeles. Al final, la carta del 3 de oros. Yo sé que vas a encontrar la manera y la estrategia de sobrellevar todo este tiempo lo que te falta. Y yo sé que te va a ir muy bien, dicen los ángeles. En especial lo que es este mes de febrero. ¿Listo? La carta del Caballero de Oros viene una propuesta sentimental a puertas para las personas de Tauro, una propuesta sentimental que podría cambiar el rumbo de tu destino, pues estás como muy indeciso, indecisa en varias cosas y esta propuesta podría hacerte como que cambiar tus planes. La carta del 3 de copas. Por ahí usted será invitado a una fiesta o irá a una fiesta y ahí se va a encontrar con alguien con quien usted anduvo antes y ese encuentro podría hacerte hacer cosas que no pensabas volver a hacer. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se sale, cuidado con los excesos, cuidado porque en cualquier momento de fragilidad pudieras volver a cometer pequeños errores o pequeñas cosas que dijiste que no volverías a hacer. Tauro, la carta de la Reina de Oros. Yo siento que vas a estar muy molesto o molesta con alguien por su actitud contigo y se lo vas a decir. Y en especial yo te siento alguien queriendo recuperar otra vez tu amistad, tu amor, tu confianza, pero tú estarás muy molesto, muy molesta con esto. Respecto al amor, sale la carta del 7 de bastos. Ya te cansaste de estar luchando por los demás y ahorita te gustaría alguien que luche por ti. La carta del 4 de bastos. Tú ya quieres una relación formal o estás en busca de la tranquilidad y sientes que la vida y el destino quizás te ha arrebatado esto de las manos, pero déjame anunciarte que este es el año. En el mes número 4, máximo, viene esa relación. Al final sale la carta del 7 de espadas. Hay una persona con la cual pudieras estarte charteando o charlando últimamente. Esa persona es sincera, no te está mintiendo. Así que puedes como que fluir un poco más. Mensaje final, la carta del 5 de bastos. Tú decides cómo llevar tus relaciones, en armonía o en discordia. Definitivamente está en tus manos. Nadie te está haciendo nada, nadie te está engañando. Siento que debes confiar un poco más. Vámonos con nuestras queridas y hermosas personas del signo de Leo. ¿Qué dicen los ángeles para mi amado Leo? Sí, ¿cuál es esa energía para Leo? Aparece la carta 8. Su talento para establecer y alcanzar metas es como ningún otro. Usted es completamente autosuficiente y capaz de lograr sus ambiciones, Leo. Número 8, que representa el círculo infinito de la creación. Soy exitoso, soy exitosa. Estás muy enfocado en cuanto al éxito personal y te estás frustrando mucho al no ver resultados. Leo, tú eres el rey del zodiaco. Tienes la fuerza del sol. Tú vas a poder con absolutamente todo. Por favor, repite conmigo. Soy exitoso, soy exitosa. Lo que viene para ti son bendiciones en nombre de Dios, en nombre del Padre y el Espíritu Santo. Vamos a ver, mi amado Leo, ¿cuál es tu energía para los días próximos? Aparece la carta del 9 de oros. El 9 de oros, personas exaltando muchísimo tu belleza física y espiritual, personas y admiradores muy cerca de ti. Veo que estarás pensando en crecer financieramente y te va a llegar ese crecimiento financiero. También yo puedo sentir con la carta del 9 de oros que estás tan enfocado, enfocada en ti que no permites la entrada de otros, pero alguien se te va a meter a la fuerza, a la vida y al corazón, Leo. Aparece la carta del 2 de bastos. Por fin aprendiste a no victimizarte y ver los obstáculos como una posibilidad de fluir mejor, porque yo te siento esforzándote, yo te siento trabajando duro, yo te siento siendo berraco, berraca, siendo ese rey, ese león que va y lucha por lo que quiere y no se da por vencido. Y te felicito, porque así es como tiene que ser. Tienes un talento único, acuérdate, lo dijeron los ángeles. Aparece la carta de la Reina de Espadas. Yo siento que estás un poco molesto o molesta con alguien o con varias personas. Siento yo que te pudiera fastidiar el hecho de hablar con alguien, porque yo te siento un poco molesto, molesta, y dice que esa situación se va a poder arreglar en los próximos días. Sin embargo, siento que tú no volverás a confiar en absolutamente nadie. Veo a un Leo súper desconfiado. La carta del 3 de bastos. Usted estará pensando en su futuro y estará trabajando en su crecimiento personal, sobre todo en su sanación interna. Habla con la carta del emperador, que ustedes están pensando en negocios, inversiones o emprendimientos. Y también me menciona con la carta de la templanza que usted estará acudiendo hacia una persona para refugiarse en ella. No sé,
terapeuta, familiar, amigo, no sé, pero te veo como que refugiándote en una persona que será tu confidente. En el amor, la energía, el tres de espadas. Por fin se puede decir que sueltas algo y aceptas la realidad de la situación que estás en el presente inmediato. La carta del cuatro de oros, una persona que en su momento no te hizo bien, se comportó mal contigo, va a pedirte, suplicarte perdón, se acercará con un diálogo y un contacto y aparece la carta del carro, pero tú tienes un propósito ya fijo y un camino ya delimitado. ¿Listo? El mensaje es la carta de la Santísima Muerte. Leo, ya moriste y ahorita estás renaciendo, pero qué locura porque vas a renacer como nunca antes, con decirte que incluso personas que ya tienen pareja van a voltear a verte a ti porque estarás... Wow, o sea, espampanante, Leo. Vámonos finalmente con nuestro amado y querido Escorpión, por supuesto, que dicen mis angelitos para los escorpianos. Ahí está la carta cero. No hay principio ni fin, Escorpio. Todo es infinito. Es hora de desarrollar su lado espiritual. Está adquiriendo una nueva visión y comprensión de las cosas, tanto piadosas como terrenales. Escribe en los comentarios, soy ilimitado, soy ilimitada. Ay, tan lindos los escorpianos. Ya me agrada tanto que esté pasando esto en la vida de ustedes, porque sí que es la estocada final para tu felicidad absoluta, ¿no? Energía, la carta del caballero de espadas. Ya lo difícil pasó, Escorpio. Lo que viene ahora son ganancias. Vienen momentos de tranquilidad y paz. Baja ya esas de estar tanto a la defensiva porque has llegado al lugar seguro. Aparece la carta de la suma sacerdotisa. A través de redes sociales estarás conociendo personas nuevas y estarás entablando un vínculo especial a partir de la próxima semana o incluso de a partir de mañana, pasado mañana. Yo siento esa conexión y esa fuerza con una persona especial que conocerás vía redes sociales. Siento yo que escorpianos y escorpianas estarán dudando mucho de las conexiones que hagan porque van a creer que son juego o van a creer que son pasajeras. Lo que te pudiera sorprender, mi querido escorpión, es que parece ser que alguien aquí tiene planes a futuro contigo, tendrá planes a futuro contigo. Escorpio, te veo multiplicándote por mil, haciendo una cosa, haciendo otra, y te invito a que tengas un poco más de paciencia y amor por ti, porque de lo contrario vas a explotar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y pudieras enfermar. Hablan aquí de la carta del paje de bastos, estarás firmando unos documentos importantes y estarás recibiendo un dinero muy importante que estarás necesitando y usando inmediatamente. Respecto al amor, sale la carta del 9 de bastos. No estás dispuesto o dispuesta a luchar por nadie que no sea por ti mismo o por nadie que no haga lo mismo por ti. Lo curioso de todo esto es que sí llegará alguien que esté dispuesto a hacer todo eso por ti. De hecho, la persona que viene hacia ti es una persona mayor con un alto cargo o una persona que conoces a través de tu trabajo, escuela, universidad, vecindario, gimnasio, ¿sí? Hobby, no sé, a través de un lugar donde frecuentas todos los días, encontrarás a una persona especial. Y al final sale la carta del caballero de copas que viene a brindarte ese amor tan bonito que siempre has querido. El mensaje final para ti, mi vida, es la carta de la rueda de la fortuna. Al fin el destino se pone a tu favor y al fin la victoria es tuya. Te felicito, mi escorpión y escorpiana, porque todas esas lágrimas que derramaste en los años y días anteriores valieron la pena porque hoy se puede decir que la vida te va a sonreír como nunca antes. Te quiero mucho, Dios te bendiga, gracias por ver hasta aquí, no olvides darle like y compartir si te gustó este video.